Familiares, amigos, jugadores y aficionados participaron en una solemne ceremonia en la iglesia San Vicente de Paúl, en donde las lágrimas, el dolor y la consternación se conjugaron en medio de la misa de cuerpo presente para rogar por el eterno descanso del empresario y dirigente deportivo Mario Verdial. Seguidamente, el féretro del malogrado líder empresarial sanpedrano fue trasladado al cementerio Jardines del Recuerdo para ser recibido con una emotiva despedida. Esta hinchada jamás te olvidará. La vida que compartí con él nos dio muchas alegrías, pero también nos dio muchas pruebas y duras pruebas que solo con su apoyo y con su amor pudimos superar. Ahora que ya no está aquí, seguiré con sus consejos y con su ejemplo para que con la ayuda de Dios poder superar esta nueva prueba y seguir adelante. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Así fue el último adiós de los sanpedranos para Mario Verdial, para quien hasta el momento de su sepelio su féretro estaba arropado con la bandera del equipo Real España, del cual fue uno de sus presidentes. La muerte de Mario ha conmocionado el mundo del fútbol en muchos países, no solo aquí en Honduras. La verdad que estamos demasiado impresionados con la respuesta y con los mensajes que ha recibido la institución y la familia de Mario y la Junta Directiva de Real España. Yo sé que vives, yo sé que estás hoy en el encuentro con Dios Padre. Y sé que el amor que hoy tiene toda esta gente por ti te eleva a los cielos porque supiste amar. En la misma tarde del sábado se dio igualmente cristiana sepultura a Lester Omar Rich, empleado de Mario Verdial, y a Carlos Giovanni Palencia, conductor del mototaxi. Ambos junto a Verdial murieron abatidos a balazos el pasado jueves. Pedro González, Telenoticias.